Así es. muchacho, un joven, que va a batallar con este municipio, porque aquí hay que poner ley. Ley que gracias por participar. Que no la hay aquí. Y aquí el gracias, no gana más. Gracias, gracias, Senaya. Bueno, próxima llamada. Adelante, buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Yo valoro el trabajo de los periodistas. Yo lo valoro, pero tengo que ver también que no es justo que un señor Melton se destape a un juez que está haciendo, tratando de hacer un trabajo decente, que haya fallado en algo, a decirle irresponsable. Eso no está bien, porque se cataloga de ayer. Pero usted ha tenido la oportunidad de decir que eso no está bien, y ahí se configura la democracia del programa, sí, ¿entiendes? Y usted tiene razón en ese aspecto. Yo creo que hay que apoyar esta junta, hay que apoyarla, hay que pedir. Ahí se configura la democracia, donde todo el mundo puede emitir su opinión. Esta junta necesita que la sociedad la apoye y la respalde en sus iniciativas. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Escuché adelante a Martín Esposo hacer una pregunta en el encuentro hoy con el presidente, que me llama la atención sobre de qué forma se irá abriendo la economía. Uh-huh. Se le respondió prácticamente que no será por ahora. Pero yo digo lo siguiente. Ajá. Si a una persona en su casa se le daña la bomba de agua, ¿cómo va a suplirse para reparar esa bomba y tener acceso? Llama a un técnico y el técnico va a su casa y repara la bomba de agua. El técnico pero tiene usted a veces tiene que salir a comprar una bomba para sustituirla. Para reparar esa va a la ferretería y compra la bomba. Porque la ferretería que no puede salir, José, la ferretería está cerrada, la mayoría de los puntos de los barrios. Están cerradas. Bueno, de los barrios. Otro elemento. Sí, entonces, ¿cuáles son? Las cuatro grandes. Yo la ferretería como tres veces. El presidente explicó que eso va a ir poco a poco. Eso va el sano distanciamento social. Pero, eso va señores, poco a poco, señora. La gente no todo el mundo va a vivir el subsidio del gobierno. Que la economía, la matriz de la economía. Subsidio que pagamos los contribuyentes. Bien. Señora, próxima llamada. Oiga, señora, gradualmente la gente se está integrando, al igual que el delivery del colmado ha seguido trabajando. Es cierto que el que sale quizás no encuentre el transporte adecuado, pero algún que otro sigue trabajando poco y a poco se resolverá. Yo porque no quiero mencionar marca aquí porque nosotros no están pagando la publicidad, pero yo pudiera mencionar ahora mismo varias. Pero no mencione marca. Eso está al alcance de nosotros y no todo el mundo está al nivel de poder de tener un vehículo para desplazarse y a comprar un tema. La gente necesita tener una solución más cercana para que se lo lleven. No, lo que hay es que promover el distanciamiento social, extender el horario y la gente que trabaja, dejarlo trabajar. La próxima llamada, Eury. Próxima llamada. Adelante, buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días, Mario, dale. Mario. Aquí hay una realidad, señores. El Penco no tiene discurso. No tiene un plan. Bueno, no sigan usando el Penco porque esa frase no se cayó en las redes. Se cayó en Mario. Quien la usa, yo al que oigo usando la falta de dirigido a este país. No, el PRM no necesita usar eso. Tiene el candidato mejor posicionado. Deja que Mario hable. Adelante, Mario. Sigue cogiendo prestado contando con eso. A lo que no le prestan es a ustedes. Entonces se le fue arriba. Están viendo los problemas. Déjalo tranquilo. ¿Entiendes? Aquí realmente lo que no quieren elecciones y lo que quieren boicotear las elecciones. Aquí va a haber elecciones como quiera. Aquí va a haber elecciones como quiera. Gracias, Mario. Lo que pretende. Gracias, Mario. Gracias. Sí, vamos. No, ya habló. Va a haber elecciones. Todos estamos de acuerdo que hay elecciones. Si hay condiciones. Si hay condiciones, habrán elecciones. Y mientras sea en julio, mejor. En julio van a ser. Adelante, buenos días. Mejor todavía. Próxima llamada. Adelante, buenos días. Tienen una buena plataforma para hacer campaña. Bueno. Buenos días, Oli, tranquilo. Próxima llamada. Adelante, buenos días. Buen día. Sí, adelante, aproveche. Sí, habla Pedro Rosario. De Boston. Adelante, Pedro. Sí, yo me pregunto que, en mi opinión, ahí está José Lalu, que es un tipo inteligente y que te escucho, hermano. Mientras nosotros tengamos un ministro de salud y la gente que nos representan ahora, quizás no son los mejores capacitados. Es una lástima que personas como Lalu, y así hay muchos que están capacitados, no puedan usarlo por lo menos para asesoría de algo. Y eso es lo Pero que las ideas llegan, hermano. Las ideas van llegando. Mira cómo
Mira, para que tengas, para que tengas una referencia, yo empecé a presionar con gobierno electrónico en el 2014 cuando le hice la huelga a la Junta por la cédula bruta. Mira cómo hoy todo el gobierno está girando en torno a gobierno electrónico. Si tuviéramos gobierno electrónico hoy, nosotros tuviéramos de risa con esta crisis. Pero mira lo que fue el presidente inaugurado y el que, un centro de Big Data. Es un proyecto mío en el Congreso. Ah, yo no digo nada. Pero las ideas van madurando y van cogiendo su tiempo. Tú ves con la seguridad, van a tener que dármela a mí, tarde o temprano. Escúchame, para desarrollar la idea y me a mi propuesta de gobierno electrónico le cambian el nombre, le pusieron República Digital. Pero no tienen la filosofía. Pero... como no tienen la filosofía, no tienen República Digital. ¿Y para qué están haciendo C5? El C5 es una prueba de que República Digital no funciona, ¿o no es así? Pero le cuesta un ojo de la cara a la sociedad. ¿O no es así? Porque si tuviera República Digital funcionando, el C5 no tuviera sentido. No, pero República Digital C5 funciona. Es una improvisación de la crisis porque lo otro no funciona. Para la burocracia que está ahí, sí. Y yo creo que ese centro va a funcionar. Bien. Entonces las ideas van madurando en el tiempo. Yo me siento bien. La próxima llamada. Adelante, buenos días. Pero yo no creo que sea, yo no creo que sea una improvisación ante la crisis. Porque este centro tenía un tiempo preparándose. Buena, Eury. Lo que se hizo fue, déme un minuto, señor, adecuarlo a esta situación, ponerlo la adecuación en la prioridad que es salud. Bueno, como ahora yo te pregunto ahorita, a ti, María Elena, la democracia si República, de este programa si, con María ideas Elena, diferentes. Ajá. Si República Digital funcionara, ¿para qué sirve el C5? Pero República Digital funciona. ¿Y por qué hicieron el C5? No, ese centro era para otra cosa. Ahora no puede ser para otra cosa porque República Digital significa que el gobierno tiene todos los procesos virtualizados. ¿Qué es lo que hace ese centro? Que coge datos virtualizados y lo integra en una plataforma. Ese centro es parte de República Digital. Ese centro si hicieron ese centro es porque República Digital no funciona como gobierno electrónico. Se complementan. La luz. Ay, sí, claro. Claro que sí, que se complementa. Todo lo de República Digital. Ustedes creen que la audiencia es pendeja, ¿verdad? Está bien. No, este centro va más allá, porque República Digital... No tiene que ir más allá. Si, no tiene que ir más allá. No. La información... Si tuviéramos gobierno electrónico, tuviéramos todo lo que hace ese centro incorporado. Bien. La información. ¿Por qué están haciendo ese centro? Porque República Digital no funciona. 30 segundos. Okay. República Digital no tiene nada que ver con la información que recogen los drones en la frontera. El C5, ¿qué no? Sí. Sí, ¿qué es lo que tú entiendes? ¿Y qué es lo que tú entiendes por República Digital? C5 va más allá que República Digital. ¿Entiendo? ¿Quién te dijo a ti? ¿Dónde tú sacaste eso? Discutimos sobre la frontera. Qué chiste. Tenemos ideas diferentes, la luz. Bueno, de ese tema, mi hija, de gobierno electrónico. Perfecto. Buenos días. Siempre tú sabes más que todo el mundo. No, eso es lo que yo estudio, mija. ¿Qué tú quieres que haga? ¿Quién fue que enfrentó a Roberto Rosario en el 2014 con la cédula bruta? ¿Fui yo? ¿Quién fue que lo hizo? Pues yo, tú no estabas ahí cuando yo lo enfrenté, frente a mí. La luz. En el 2014. La luz. Pasaron 6 años de eso. Estoy repitiendo. Estoy repitiendo tus palabras. Nadie sabe más que tú, ni de informática, ni de violencia. Bueno, sí. No, asociado a la política, sí. Eso es lo que ustedes quieren defender su República Digital. Defiéndanla. Yo no sé, allá ustedes. Yo estoy diciendo que si eso funcionara, ese centro no tiene sentido. Aplícale lógica. Tienes razón, José. Mi línea, yo creo que uno puede ser objetivo, haciendo las críticas. No es República Digital. Destacando lo positivo. Perfecto. Creo que con Eury, ya con esto concluyo. Con ese C5 se ha dado un salto cuántico en esta lucha con relación al COVID-19. ¿Cuántico? Un salto cuántico. Bueno, ya yo no opino, porque yo no soy físico de partículas. Adelante, pues yo sí pienso eso. Vamos a aprovechar ya los últimos minutos. Adelante, buenos días. Buenas, Eury, ¿cómo está? José. Aprovecha, adelante, hermano. ¿Tengo? José, mira, yo tengo un prototipo de un tipo de mascarilla y tengo como 15 días por comunicarme contigo. Anota el número de teléfono mío para ver cómo yo se. Dale ahí, a ver, aunque no nos van a hacer caso, pero lo intentamos. 829-326-2371. Repítelo. 829-326-2371. Yo fui que te llamé y te dije cómo se calculaba el tiempo en matemáticas. José, a mí me está llevando Lola, yo es un trabajo informal, llámame para que entonces tú oye lo llámame. Que tú vas a hacer José, ayúdese ese hombre, que vamos a ver si por favor con la oficina de Gonzalo que te hagan caso con ese proyecto. Vamos a ver. De sí, sí, vaya, llámame, que gaste algo ahí. Sí, que le den algo, vamos a ver, adelante, buenos días, próxima llamada, buenos días.
Adelante. Bueno, sí, como quiero hacer una encuesta, hacer una pregunta. Una pregunta, adelante. Sí, caballero, yo quisiera saber algo. Ustedes están en Nueva York, comparado a Santo Domingo. En Santo Domingo no se están preparando. Repita la pregunta, no sé yo. Ok. Ustedes están comparando la situación que está pasando aquí en Estados Unidos. Yo soy aquí del Bronx, de Nueva York. Y aquí en Nueva York, solamente en Nueva York, los 5 tribores, ahora fue que bajó un poco, a 600 y algo muertos diarios. Y esto no tiene que ver que con ancianos, ni personas que tienen que 70, 80 años, que tienen problemas con respiración. Aquí se están gente yendo de diferentes edades, de 15, 18, 20, 30, 40, 50 años. En Santo Domingo, el sistema sanitario es invulnerable. En Santo Domingo no están preparados para esta situación. Y eso empezando que está ahora mismo. Si aquí están luchando por superarlo, que de aquí lo superen de aquí a un año, 9, 10 meses, ¿qué será de Santo Domingo de aquí a 4 o 5 meses? Son contextos distintos, para que tenga un dato. Hoy salió un informe que indica que Nueva York publicó el primer fallecimiento 20 días después que se produjo. Estados Unidos trató de minimizar la crisis, jugó con ella Trump. Trump no es el gobernador de Nueva York, es el presidente. ¿Qué pasa con Nueva York? ¿Qué pasa con Nueva York? Nueva York tiene sus propias estadísticas. Nueva York es la capital del mundo. ¿Qué significa? Que el choque de contacto con diferentes culturas contaminadas en Nueva York es exponencial. Y por eso estamos viendo el impacto brutal del virus en Nueva York. En República Dominicana nosotros no tenemos ese nivel de intercambio. Hay otras características como clima, edad de los habitantes, carga viral histórica, porque nosotros tenemos una carga viral en nuestro cuerpo histórica desde que los españoles trajeron la viruela. Todos esos favores están jugando, todas esas variables están jugando en favor de los dominicanos, porque ya nosotros tenemos 50 y pico de días con la crisis. Bien. Y el comportamiento de las estadísticas se supone que manejado. En enero entró la primera persona, que se sepa. Bueno, siguiente llamada. Adelante, buenos días. Adelante. Buenos días, Eury Cabral. Buenos días, José Lalut. Mira, José. Buenos días, hermano. Yo realmente, Miguel Fernández, y valoro el esfuerzo que hizo José con la tecnología de poder conectar, hace más de 4 años que viene con eso, sobre bajar la delincuencia, sobre esto. Pero ahora, el coronavirus nos ha puesto a nosotros a reflexionar de lo que la visión que debió tener el Partido de Revolución, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, hace 15 años atrás, de una manera preparada y formada, trabajar en conexión con la gente. Se perdió tiempo en revolucionar un plan social que comenzó en el 1996 con la visión de Leonel, recogiendo un poco lo de balas. Claro. Debimos cambiar en el tiempo. Todo eso no debemos tener ahora. Esa herramienta que dice José, que se perdieron en la falta de seguridad, podemos visualizar, porque cuando dejemos el coronavirus, los delincuentes, la inseguridad, la situación va a volver también. Nosotros, el C5 va a funcionar. Para terminar, vemos. Ya no es República Digital, ahora es C5. No, son coristas, mano. La República Digital ha cumplido su papel, ha jugado su papel. Y el C5, después vendrá el C7, José. El C5 viene con algo especial y luego. Y el C8 sigue. Es efecto propagandístico todo lo de este gobierno. Porque este país va avanzando, va creciendo y va siendo cada vez más efectiva. Somos el país. Agarraron 22 que se iban en Yola ayer. Para enfrentar la situación. Oye, agarraron 22 que se iban en Yola ayer. Mañana, a través de Julio, tendremos más detalles de la actividad de hoy. Así es. Bueno, pues llegamos. Buen reporte. Así es, ya, llegamos terminamos por hoy. Terminamos. Pero nos faltan 3 minutos todavía. No, ya estamos en tiempo de vehículos y la radio. Hasta mañana. Gracias. Cuídense, por estar con nosotros. Cambio fuera. Hasta mañana. La noche a mí.